Ahí hablé de las pensiones. Exacto. ¿Sí o no? Exacto, presidente. Porque están diciendo que era una cuestión electoral. Lamentablemente, pues, han querido distorsionar, ¿no?, algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores. Si el fondo fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir no estamos de acuerdo, pero el fondo de pensiones para el bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y la verdad mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva. Estaba yo viendo, con todo respeto, no es nada personal, pero ¿en qué andan? Estaba yo viendo a Joaquín, ¿por qué no lo pones? Nada más vean lo que dice. Pero no solo él, todos. Lo que le faltaba de expropiar al gobierno. Las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las Afores. Eso es mentira. ¿Cuál es expropiación de las Afores? Pero así, todos. ¿Por qué mienten? Y si no es una expropiación. Bueno, primero, porque están muy enojados. Segundo, porque hay mucho calor en esta temporada por el asuntito ese que ustedes ya saben o imaginan. Está subiendo mucho la temperatura. Pero lo tercero es que lo que no entregaban a los trabajadores, que no reclamaban los trabajadores, se quedaban las Afores con ese dinero. Entonces, por ley, ese dinero lo tienen que entregar al Seguro Social. Pues como son muy acaudalados, tienen mucho poder económico los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios. Entonces, se apoyan en los medios para echar a andar esa campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran. Sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores. Entonces, ahí en Río Blanco hablé de esto para que el trabajador pues no reciba el 50%, cuando mucho, cuando se jubila, porque eso fue la ley Zedillo, esa fue la ley Calderón, sino que pueda recibir hasta el 100%. Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero
pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores. Entonces, eso es lo que están haciendo. Joaquín, Ciro, Loret, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos rateros. Tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres? Esto es Ciro, ¿sí? Pero es, no es que estén defendiendo todos a los dueños de los Afores. Así se enojaron también cuando se redujo por ley lo que cobraban por administrar los fondos de pensiones, las comisiones. No querían, pero se aplicó la ley. ¿Y cuánto han recibido adicional los trabajadores por esa medida? 150 mil millones de pesos. Que si no aplicamos esa medida, esos 150 mil millones se hubiesen quedado en manos de los que administran las Afores y no de los trabajadores. Así de sencillo.